Ya está, podéis empezar. Caso 69, investigación de María Anderson. Hablamos con su pariente más cercana, Mary Smith Anderson. Desde que asesinaron a sus padres me he quedado a su cargo. El primer día que llegó, yo pensaba que era que estaba asustada por la muerte de sus padres, pero según iban pasando los días estaba más... Entiendo, entiendo. ¿Has grabado algo más? Sí, he traído unas imágenes. Veamos. María, estás asustando. Mira, mira la cámara. Mar, María seguía mostrando estos comportamientos extraños. Y no solo eso, en la casa también parecían haber otros fenómenos paranormales. ¿Paranormales, Mar? Sí, como si hubiese algo más evidente. Mar, ¿de verdad crees esos cuentos? Los fantasmas no existen, por favor, Mar. No podía retenerla más. Vamos a tener que echarla. Sí, pon en esta silla. Bueno, ahora voy a picar en casa de varios vecinos para preguntarles cómo era María antes de... Eso y... Bueno. Hola. Buenos días, soy Lucía y estoy investigando el caso de María Anderson, una vecina vuestra, con la psicóloga Blanca Suárez, y venía aquí para... preguntaros sobre el accidente. No, 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 a mí esas cosas no me interesan. Lo siento, pero no le puedo ayudar. Pero es importante. ¿Qué? Por favor, es importante. No, si quiere puede hablar conmigo. Conoce más a los vecinos. Vale, gracias. Cariño, ven. Oh, sí, ahora voy. Salve un segundo y ahora veremos. No. ¿Qué vienes por lo de María, no? Sí, vengo a grabar testimonios para saber qué le pasó antes de que... ¿Antes de que se volviera loca? Sí, bueno, de eso todavía no estamos totalmente seguros porque yo al menos creo que podría estar poseída. Bueno, pues... No, Lucía, me niego. No hay ni demonios, ni fantasmas, ni nada. Parece que la única que se toma las cosas en serio soy yo. Bueno, vale, pero yo creo que deberíamos tener en cuenta todas las posibilidades. Bueno, vale, pero estas imágenes, Lucía... No, no, nadie puede ver las imágenes. ¿Me entendiste? Nadie las puede ver. Entonces, ¿eso quiere decir que pueda estar por...? No ha dicho eso, Lucía. Si alguien ve las imágenes, puede pensar que... Muy bien, muy bien. Venga, cógela. Venga, búscala, búscala. Nah, ya voy a buscarla. No, tú mejor llévala ahí, que ya la voy a buscar yo. Vale, pero si no la encuentras, no pasa nada. Sí. ¿Dónde estará? ¿Pedro? ¡Pedro! ¡Ay! ¿Pedro? ¡Ven, por favor! ¡Creo que hay alguien aquí! ¡Ven!
ver si ahora no me pincho. Ay, menos mal que viniste. Ya pensaba que había otra persona aquí. ¡Andrea! ¡Andrea! ¿Sí? ¡Han matado a Andrea! ¿Pedro? ¡Ha muerto! Espera, pero ¿qué? ¿De dónde sacaste mi número? ¡Que Andrea ha muerto! A ver, por favor, tranquilízate, pero ¿qué ha pasado? Ha sido ella, lo sé. Llama a los exorcistas, ¡ya! ¿Dónde estás? Si quieres nos vemos en tu casa, voy ahora con Blanca. Vale, pero date prisa, por favor. Vale. ¿Sí? Andrea ha muerto. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? Sí, Pedro está solo en casa, tenemos que ir. No me ha dicho qué ha pasado. Vale. Me preparo y voy, pero esperadme allí, ¿vale? Sí, gracias. Hala, venga, ahora estoy, chao. Adiós. ¿Qué ha pasado? Blanca, tenemos que hablar. ¿Quién es esta gente? Profesionales. Buenas noches, soy el padre Ángel y exijo que se lo deje un exorcismo, carajo. ¿Están pasados o qué? Necesitamos ver a la chica. No, me niego. Un exorcismo, estamos locos. Ha muerto una persona, hay que llamar a la policía. Llama a la policía si quieres, pero el exorcismo lo vamos a hacer igual. Yo voy a llamar a Mar, tenemos que ver a María. No, me niego. Yo no hago exorcismos. ¡Es tu paciente! ¡Que no hago exorcismos! Espera. Estoy llamando a Mar. Voy a poner el altavoz. ¿Sí? Mar, ¿dónde estás? Necesitamos ver a María. Mar ya no está viva. Tenemos que ir a casa de Mar. Esta no puede esperar más. Vale, vamos. No, yo voy a llamar a la policía, ¿vale? ¿Dónde está la chica? No lo sabemos, hay que tener mucho cuidado. La puerta está abierta. ¡Ey! Que no sabes en qué estado puede estar María. ¡Abre con cuidado! Ya, abre ya. ¿Es esa? Sí. Ya me encargo yo. ¿Nos puede abrir? ¡Demasiado! Pero no podemos hacer el exorcismo aquí. Elsa, tírate de mi sótano. Podemos intentarlo. Déjame ver los exorcismos. Y usted, Lucía, coja la sala. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡El poder de Cristo te obliga! ¡Abrir la puerta! ¿Qué ha pasado? Se le ha ido el demonio. Acostado. Muchas gracias. No pasa nada, no os preocupéis. Bueno, ¿y ahora quién se queda a su cargo? Bueno, ya le hemos quitado el limón, así que yo creo que la podemos dejar ahí. Bueno, María, te vamos a llevar a casa, ¿vale? Para que te recuperes. Mañana vendré a verte, ¿de acuerdo? Gracias. Venga, mañana ya te paso la factura. Oh. Sweet dream.